¿Eres un adulto mayor y sufres constantemente de dolores de espalda baja? Bueno, te voy a enseñar una rutina de ejercicios que nos va a ayudar a disminuir esas molestias, ya sea que tengas envejecimiento articular, ya sea que tengas rigidez, falta de movilidad, tal vez tienes muy atrofiados los músculos de tu faja abdominal porque casi no haces ejercicio. Bueno, no te preocupes, te voy a enseñar una rutina ideal para ti. Qué bueno que nos ves una vez más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube, por TikTok, por Kawaii, por todas las redes sociales, porque son un montón y estamos en todas. Soy yo, tu fisio Julio, yo sé que ya lo sabes. Hago un montón de contenido para adulto mayor, iba a decir para fisioterapia de adulto mayor, pero en general para adulto mayor. Qué bueno que nos ves y vamos a comenzar entonces. Muy bien. Vamos a empezar con una posición clásica que hemos hecho ya demasiado en este canal, pero es muy bueno para el dolor de espalda baja, y es la posición de Mahoma, el mahometano. Vamos a llevar las pompas hacia atrás, brazos hacia el frente, y vamos a permanecer en esta posición durante 10 segundos. Inhala profundamente y exhala. Inhalamos y exhalamos. Nuevamente inhalamos profundamente y exhalamos. Voy a contar hasta 15 y mantenemos esta posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este ejercicio nos ayuda a liberar la presión que existe entre los discos intervertebrales cuando tenemos desgaste articular, cuando tenemos envejecimiento articular. Muy bien, llevamos las pompas hacia atrás nuevamente. Vamos a mantener 20 segundos. Inhalamos profundamente, por favor. Exhalamos. Y yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos lentamente a la posición original y mantenemos esta posición. ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Bien? Perfecto. Recuerda inhalar y exhalar durante los ejercicios. Por favor, no te aguantes la respiración. Vamos nuevamente, llevamos las pompas hacia atrás, brazos hacia el frente, inhalamos y exhalamos. Y vamos a mantener 15 segundos. Yo cuento mientras tú te concentras en relajar la espalda y en inhalar y exhalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y nos vamos a sentar lentamente. Muy bien, inhalamos y exhalamos. Nuevamente repetimos, inhalen y exhalen. Una vez más, por favor, inhalamos y exhalamos. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer de esta manera. Nos vamos a sentar en una silla o en una cama cómoda. Vamos a llevar nuestro cuerpo lo que más que podamos hacia atrás. Sin despegar las pompas del suelo, vamos a girar lo más que podamos nuestro cuerpo apoyándonos de la silla o de la cama y mantenemos 10 segundos. Inhalen y exhalen. Y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, muy bien, regresamos lentamente. Si este o cualquier ejercicio te causa dolor o alguna molestia, lo podemos suspender. Muy bien, nuevamente inhala y exhala. Giramos hacia el otro lado, nos apoyamos de la silla o de la cama y mantenemos durante 10 segundos. Igual, por favor. Muy bien, espalda bien derechita, eso. Giramos sin despegar pompas del asiento y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Perfecto, regresamos y volvemos a inhalar y exhalar. Y lo volvemos a hacer. Mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos lentamente. Ahora lo hacemos hacia el otro lado, por favor. Igual 10 segundos. Inhalen y exhalen. Eso, y giramos y mantenemos. 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos lentamente. ¿Cómo lo van sintiendo? ¿Hay alguna molestia? ¿No? Perfecto. Recuerden que estos dolores musculares nos pueden dar por la falta de movilidad cuando pasamos demasiado tiempo sentados en la oficina, en la escuela, en el trabajo, viendo Netflix, viendo la televisión en general. O también nos puedes dar por exceso de carga, por ejemplo, cuando pasas todo el tiempo de pie, en el caso de los maestros, por ejemplo, que todo el día están de pie enseñando y pues hay un exceso de tensión. También en el caso de los mecánicos, de los carpinteros, y también nos puede dar por secuelas de traumatismos. A lo mejor si te caíste de sentón hace 3, 4 años, todavía tengas secuelas. También lo más clásico, si eres un adulto mayor, es que sea por el desgaste articular, por el envejecimiento articular. Por eso es muy importante mantenerte en movimiento, ¿ok? Vamos a hacer el otro ejercicio. Ahora nos vamos a acostar boca arriba, por favor. Perfecto. Nos acostamos boca arriba. Inhalamos profundamente por la nariz e inflamos el abdomen. Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Uno más. Inhalen y exhalen. Perfecto. Nos vamos a llevar la rodilla izquierda hacia el abdomen y mantenemos 15 segundos. Yo cuento. 1, 2, 3, 4, relajen espalda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bajamos lentamente y hacemos lo mismo con la otra pierna, la llevamos hacia el abdomen, inhalamos y exhalamos. Mantenemos esa respiración y lo hacemos durante 15 segundos. Yo cuento para que ustedes se puedan concentrar en hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajamos lentamente, con suavidad, no hay prisa, nadie nos está correteando. Es muy importante siempre hacerlo con suavidad. Llevamos la pierna izquierda hacia el abdomen y mantenemos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, venga, 13, 14, 15, bajamos suavemente, no hay prisa, nadie nos está correteando. Y ahora subimos la pierna derecha, inhalen y exhalen. 1, 2, 3, sin hacer tanto esfuerzo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bajamos lentamente, nos giramos de lado y nos vamos a sentar. Y listo, con eso vamos a terminar nuestra rutina de ejercicios para ayudar a aliviar los dolores de espalda baja. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video y en el siguiente directo. Podemos hacer estos ejercicios en directo si así te gustaría. Directo es cuando lo hacemos en vivo y respondemos preguntas, pero bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.